Buenos días, buenas tardes, digo. Aquí vamos a ir a hacer la última cacería de patos porque ya no vamos a salir más. Los patos, donde se está terminando la temporada. Y vamos a ver si es que cae algo. Vamos a hacer la misma vuelta que el video pasado. Vamos a ver si es que cae alguna tortolita o algún zorzalito por ahí. Así que vamos a estarle mostrando algunos tiros con la Comet. Cambiamos de mira porque con la otra no estamos pegando ni uno. Vamos a ver si es que pegamos algo. Si no pegamos nada, estamos mal. Ahí ya quiere decir que es un oro. Así que vamos a buscar la primera víctima. ¿Qué pasó? Ahí está el primero del día. Fallamos un tirito. Vamos a ver dónde pega. Porque cuando la venimos a colimar se nos gastó el aire y tuvimos que dejarla como estaba. Parece que pega un poco más ahí, hacia acá. Así que vamos a tener que mandar un tiro para ver dónde pega. Dónde está pegando el Leviathan. Y como vemos, a mí no me ven con rifle. Pasó una tragedia. Una tragedia, algo poco, pero ya vamos a estar grabando con la pequeña. ¿Algunas palabras? Estamos mal. Chao, perro. ¿Algunas palabras? Estaba muy lejos. ¿Dónde están los...? Ahora. Y llegamos donde están los patos máximos. Así que vamos a ver si es que cae alguno. Patos máximos. Los patos máximos. Después de que tiro por yo. Vamos a ver si es que cae algún patito. Mira el chucho ya. No, no se mata. No, pero es porque ya no más que lo veo. No es un chucho, es una loica. Allá están los patos máximos. Acabo de ver un pato máximo. Como pueden ver, yo no voy a poder meterme. Así que mi socio va a poder meterme.
socio le pegó. Se lo peteco. Buena, compa. Ya. Ahí está el socio intentando sacar el patito. ¿Lo pilló o no, amigo? Tómale. La sonrisa, oreja, oreja. El patito. Con el famoso Leviathan regulado R1. Aquí lo pillamos, uno de los últimos de la temporada ya, que se está yendo. Está bonito el patito. Bello, pato, jergón, grande. Así que vamos a ir a buscar unos zorzalitos ahora, porque con el ruido que hizo el postón se fue el otro, así que vamos a ir a buscar unos zorzalitos a ver qué cae. Vaya para esa hilera. Y de vuelta, vamos a pasar de nuevo aquí a ver si es que cae otro pato. Y eso ya sería lo último. Amigo. ¿Nos llega para el tiro, compañero? Ahora, después del patito, por fin pegó un zorzalito. Todo por la mira. Cambió la cuenta. Ahora vamos a ir a ver, casi lo pillamos. Vamos a pillar el tieso, sí. El zorzal máximo. Zorzal máximo. Dejo ver el zorzal máximo. Llevamos un patito. Llevamos un patito y un zorzalito. Vamos, nos quedan cuatro. Y ya se está oscureciendo. ¿Cómo podemos observar? Observar. Así que vamos observar. A intentar apurarnos para completar la cuota y pasar de nuevo al pato. Para ver si cae el último, ¿por qué? ¿Cómo es el pato? Cuatro. Buena. Porque ya la temporada ya se va, así que tenemos que ir a pedirnos otro pato. Aquí ya terminamos lo que sería la cacería de hoy día. Estuvimos como una hora y media nomás que venimos por acá. Era para terminar, para ver qué caía, casi caía algún patito, un patricio, y cayó uno y un zorzal. Y vamos a dejarle aquí unos clips que he grabado mi socio, donde se carga dos. Se lleva dos él, entonces ahí vamos a dejarle porque encontramos que el video harto corto. Había un tipo ahí, justo le íbamos a disparar un zorzal, o sea, un patito, y lo lleva a volar y le mandó un tiro. Oh, guay, ay, mejor lo vendimos, guay. Lo dejó con el pato en la mira, nos dejó. Sí. Así que vamos a irlo, ¿no? ¿Qué vamos a hacerle la competencia a alguien con escopeta? Sí, ¿no? Andamos con un reto. Ah, bueno, no se puede. No puede. Sí. Ahora les dejamos los clips. Ojalá les haya gustado y les den me gusta. Y además que nos lo acompaña el tiempo. El tiempo está lloviendo, así que. Está lloviendo algo poco. Ya.
Le pegué uno. Socio. Ahí le pegué al otro. Seco en la cabeza. Amigo. Oh, socio. Tenemos ya. Ahí, le pegamos otra vez. Se lo acabó el cargador. Socio. Se lo acabó el cargador. El cargador. Aquí que vamos a colocarle el otro porque no quede vivo, así que ya murieron ya, así que se copete con amigo. Como vemos aquí, sacamos los dos patitos y ahora los vamos para la casa ya porque no lo acompaña nada el tiempo. Así que hasta la próxima.